No hay más ni menos. Está muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Seguimos con Arajot Shabbat. Estamos en Simón Shin Jabab sobre el tema de bañarse en Shabbat. La Gemara de Maseje Shabbat dice así. Mejor dicho, la Mishnah. En Daf Kofmen Zayin Amudale. Arrojáis bememe ará o bememe tiberia. Benistapeg. Afiru gagas el antiguo lo había enviado. Agasará ben adam istapegim o la mitrajad. Benem y adam. Benem y adam y adam. Acá la Mishnah está hablando de otro tema, pero está relacionado. La Gemara lo relaciona con lo que estamos hablando. La Mishnah dice: Arrojetz bememe ará, la persona que se bañó con las aguas de una cueva, ¿sí? Una cueva que tenía agua caliente, la persona se bañó con las aguas de esa cueva, o bemé Tiberia, o con las aguas termales de Tiberia, y se secó con una toalla, entonces la persona dice que no puede transportar esa toalla de un lugar a otro por si va a venir a exprimir la toalla en Shabbat. Por si va a venir a exprimir la toalla en Shabbat, entonces ahí la Mishnah dice que no puede transportar la toalla de un lugar a otro. Dice la Gemara sobre eso, más allá del din de la toalla, que no es el caso nuestro, no es lo que nosotros queremos tocar ahora. Dice la Gemara, Katán, me hará tu mía, me tibería. Más me tibería a Jamim, hazme a la Jamim. Dice la Gemara, la Mishnah dijo que habló de dos casos, que la persona que se bañó con agua de que está en la cueva y aguas termales de Tiberia. Entonces, así como las aguas termales son aguas calientes, si vos estás comparando el caso de Meme Ará con Meme Tiberia, significa que el otro caso también está hablando con agua caliente. Así como las aguas termales son calientes, las aguas de Tiberia también, las aguas de la Meme Ará, de la cueva, está hablando con agua caliente. Arrojez, diabad, in, déjate jailalo, mijlal, de leishtatef corgufo, afilo de déjate jailalo, piérdame, dice, deduce la Gemara, que al ver que la Mishnah dijo, el que se bañó con el agua de la Meme Ará, con el agua de Tiberia, si sí, estamos hablando que ya lo hizo y no dijo que se puede bañar con esa agua, se deduce que es un caso de diabad, un caso que ya lo hizo y se secó ahí como es la laja de la toalla. Pero déjate jailá, no se puede bañar con esa agua caliente en Shabbat. ¿Sí? Por eso la Mishnah utilizó un layón de diabad y no un layón de déjate jailá. Por eso la Mishnah habló si ya lo hizo y no dijo que déjate jailá lo puedes hacer. Entonces vemos de acá que no se puede la persona bañar con el agua caliente de la Mehará está en Shabbat. Mijlal, de Leishtatef Korgufo, Lejate Ajilá, ya piérdame. Pero Davka, bañarse es lo que no se puede, Lejate Ajilá, no se puede bañar con esa agua en Shabbat. Que dijimos, la manera de bañarse antiguamente era que la persona se sumergía dentro del agua caliente. Ese es el baño normal, no era con ducha. Si no había la ducha, era que la llenaban los piletones de agua caliente y la persona se sumergía ahí adentro con un baño de inmersión. Entonces, al ver que la Mishnah dijo que únicamente Bediabal se puede, el Meme Ará, y dijo Rehaitzá, dijo de bañarse, se deduce que no se puede bañar, déjate ajilá en las aguas de esas de la Meme Ará, pero Leishtatef Korgufo, afilo déjate ajilá ya pierda ahí, pero tirarse el agua, agarrar un balde de agua de esas aguas y tirárselo arriba del cuerpo, ¿sí? Que esa no es la manera habitual de bañarse, estaría permitido. Entonces, ¿cómo quién va a la Mishnah? Dice como Rabbi Shimon, de Tania Leishtatef Adam Meme Jamin Salim del Vimir, ¿sí? Entonces a la fuerza que esta Mishnah también está yendo como Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon fue el que permitió tirarse agua caliente arriba, ¿sí? Arriba del cuerpo en Shabbat. Dijimos, según Rabbi Meir está prohibido tanto agua caliente como agua fría. Según Rabbi Shimon está permitido afirmar agua caliente. Rabbi Yehuda dijo agua caliente azur, agua fría mutar. Si la Mishnah está diciendo que bañarse, o sea, sumergirse adentro está prohibido el Lejate Ajilá, pero tirarse el agua arriba, más mal que está a mutar, ¿sí? Entonces vemos que la Mishnah va como Rabbi Shimon y no va como los demás Tanaim. Es decir, que en síntesis lo que está diciendo la Gemara acá, que la persona que se bañó con aguas de la Mehará, estamos hablando de agua de la Mehará, una agua de la cueva, que es una agua caliente, porque al ver que lo comparó con agua de Tiberia, así que como es caliente, está caliente, y al ver que utilizó la Yom Bediabad, vemos que únicamente si ya lo hizo está mutar, pero el Lejate Ajilá no se puede bañar la persona con esas aguas calientes, pero ducharse, o sea, tirarse un balde de agua arriba, según la Mishnah se deduce que está mutar y va como Rabbi Shimon,
pero según Rimiudá, que la halajá sería como Rimiudá, estaría prohibido aún en ese caso. El Rif explica un poco más, ahora vamos a explicar un poquito más. Esto es lo que es la traducción literal de la Gemara. El Rif explica segundito. Samajbeta me parece. Acá sí, acá, gracias. Acá dice el Rif. Katane, meme alea, dumia de metibería. Mate vía jamías, meme alea jamín. Arrojáis diabadín de jatifaitalo. Vicaya leja. Nadie García, pegue su macho de Tim, toma la pan roja. Tim, meme gader. Veme jamata, meme tibería. Ve García, name pequira. Raúl, no te agarro, me dijiste de Mohamed Tibería. Ves de a Bim, coma, hombre, de Joaquín Mutal y de José, meme tibería, jatifaitalo. Pregunta Riff sobre esta llamada primera pregunta. Dice así: acá la Mishnah trajo dos casos: el que se baña con el agua de la Mehará, de la cueva, y el agua de termales de Tiberia. Y dedujo la llamada al ver que dijo a Rohet que ya se bañó. Vemos que el Jatejailá no se puede bañar. Entonces, aparentemente, está diciendo que el Jatejailá no se puede bañar ni con el agua de la Mehará, ni con Hamé Tiberia, ni con las aguas termales. Sin embargo, estudiamos atrás, tanto en Pérez Yomayacín como en Pérez Kira, que las aguas termales, Jajamim, al fin de cuentas, la permitieron para la persona bañarse todo el cuerpo con aguas termales en Shabbat. Si al principio que quisieron prohibir, vieron que la gente no podía sostener esa quesera, entonces Jajamim al final permitieron bañarse con agua de Tiberia, con aguas termales. Entonces, ¿cómo acá la Mishnah está diciendo que Bediabad se puede dejar de jailar? No, eso sobre aguas termales no es correcto. Dice Rif Lokashia, Itmar, la carne de Tiberia, la carne de Mehará, de Galuyá, la carne de Mehará, dice Riff, no, esto no es Kushia, porque lo que la Mishnah utilizó en la Yom Bediabad, que si ya lo hizo se puede, para decir que el Jatejailá no se puede, no recae sobre los dos casos, recae únicamente sobre el caso de Mehará, sobre el caso de las aguas de la cueva. Ese es el caso que el Jatejailá no se puede, y Bediabad si lo hizo, lo hizo. Pero en el caso de Mehamet Iberia, aguas termales, afirma el Jatejailá, la persona puede bañarse con aguas termales en Shabbat. ¿Y para qué trajo acá Mehamet Iberia? Es únicamente para que vos puedas deducir que así como el agua de Tiberia es caliente, también esta agua de Mehamet es caliente. Para comparar uno con el otro, trajo el caso, nada más que para eso. No lo trajo en función de para decirte que esa agua de Jatejailá está sur, si no es agua de Jatejailá, está mutar bañarse con Hamet Iberia. Nada más que para enseñarte, así como Hamet Iberia está dando caliente, también Memehará está caliente. Y del único Isur acá en la Mishnah recae sobre las aguas de la cueva. Dice esto de Rif: Umemehará maita mitalela, que de para O sea, Riz dice, mira, las aguas de la Mehará esta, ¿con qué se calentaron? También son aguas termales, a fin de cuentas. No estamos hablando que calentó el agua de la cueva. El agua de la cueva normalmente son aguas que naturalmente son calientes, como aguas termales. Entonces, ¿por qué de las aguas de la cueva estas también prohibieron? Si estamos diciendo que en Jamé Tiberia las aguas termales están mutar bañarse con esas en Shabbat porque no está dentro de la quesera de Jajamim. Entonces, ¿por qué la meme ahora la Jajarín prohibieron? Dice Riff, no, la diferencia es, también el agua de la cueva son aguas termales, pero al ser una cueva, es un lugar cerrado, ¿sí? Entonces las aguas calientes en un lugar cerrado, hay mucho vapor. Al haber mucho vapor, la persona cuando entra ahí, aunque entre a bañarse, va a venir a transpirar. Y el transpirar en Shabbat, entrar al baño, al sauna, transpirar en Shabbat, Jajamim, sí lo prohibieron. Entonces, como Jajarín, sí prohibieron entrar a transpirar al baño en Shabbat, y en este caso, si sí, cuando va a entrar a bañarse en un lugar cerrado y chiquito, como una cueva, si con el agua caliente la persona va a venir a transpirar, por eso Jajamín prohibieron bañarse con el agua de la Mehará en Shabbat. O sea, acá Riff está diciendo que Jajamín cuando prohibieron bañarse con agua caliente en Shabbat, como decíamos la otra vez, afirma agua que se calentó antes de Shabbat, que se calentó con el fuego antes de Shabbat, no se puede bañar todo el cuerpo en Shabbat. También Jajamín prohibieron entrar al sauna en Shabbat, aunque se calentó el sauna antes de Shabbat, igual no se puede entrar a transpirar en Shabbat.
Lo único que se permitió es aguas termales. Ahí en Jajamín permitieron bañarse con aguas termales. Según el RIF, la Gemaraca viene de Hatesh más. Que todo lo que permitimos aguas termales es cuando es un lugar abierto. Pero si es un lugar cerrado, donde se concentra el vapor, donde hay mucho, mucho vapor, entonces Jajamín prohibieron entrar a ese lugar para bañarse con aguas termales, aunque no habría problema de bañarse porque va a venir a transpirar. Y transpirar Jajamín, si transpirar Jajamín prohibieron entrar a transpirar en ese lugar. Así explica el RIF la Gemara. O sea, el RIF explica que la Gemara acá, Meme Ará, son aguas termales, al igual que Hamet Iberia, nada más que es un lugar cerrado, techado y chiquito, que es un lugar donde está lleno de vapor. También el Rav Nisim Gaon, o sea, los Gaonim, Zafonem, Shmanashratzim, trae también el nombre de Rav Nisim Gaon, que explica la Gemara igual que el RIF. Si explica la Gemara igual que el RIF, que por ser que es un lugar cerrado, por más que son aguas termales, igualmente Jajamim prohibieron. También el Rambam, en el Hot Shabbat, Pere Jafet, Rajabet, dice, Penemas Ruh Jajamim, Vikaneso Merhas de Shabbat, ¿por qué Jajamim prohibieron entrar al baño para bañarse en Shabbat? Mi Penea Balanim, Shayum Mehajim, Jajim, Shabbat, Nimia, Shabbat, Bajamu, por ser que los encargados de los baños públicos calentaban el agua en Shabbat y engañaban a la gente diciendo que la calentaron de antes. Le fijas, Gazrush, Vikaneso Merhas de Shabbat, Fle Lazía, por eso Jajamim prohibieron entrar a estos baños, aunque sea que entra para transpirar. Y también prohibieron tirarse agua caliente sobre el cuerpo, aunque sea agua que se calentó antes de Shabbat. Al paná había dado la gran mutar, pero con agua que se calentó antes de Shabbat, la cara de manos y los pies está mutar. Todas estas prohibiciones es con agua que se calentó con fuego. Pero aguas termales, está permitido bañarse con aguas termales en Shabbat. De azul y rojo, de maíz, jamillo, de mejarot. Mi penecha, mejará y eshvahebel, de yaboli, desde ave, ni sed que merjas. Dice Ramán al final, pero está prohibido entrarse a bañar con el agua de las cuevas, el agua caliente de las cuevas, por ser que la cueva es un lugar cerrado y hay mucho vapor, entonces va a venir a transpirar. Entonces, ellos Jajamín prohibieron, al igual que el merjas normal, que Jajamín prohibió entrar al de azía, entrar a transpirar. También en ese caso está dentro de la guerra. O sea, tanto el RIF como el Rambam, como el Rav Nisim Gaon, todos explican la Gemara de la misma forma. Lo que tenemos que entender, que todos los Rishonim preguntan, el Rashba, el Rambam, el Maim Mishneh, todos le preguntan a esta explicación, que si recordamos, ¿cuál es el motivo que Jajamim prohibieron? Jajamim prohibieron, como dijimos, bañarse en Shabbat, con agua que se calentó, con agua que se calentó aún de antes de Shabbat, ¿sí? ¿Por qué? Porque los Balanim calentaban el agua en Shabbat y decían que la calentaron de antes. ¿Está bien? Ahora, después los Jajamim dijeron, bueno, por eso está azul bañarse. Después la gente entraba a transpirar hacia el sauna en Shabbat, porque todavía la transpirar estaba permitido, Jajamim, y la gente que hacía entraba a bañarse decía, no, entramos a transpirar. Entonces, por eso los Jajamim dijeron, no, de transpirar tampoco se puede entrar a transpirar. Pero en Hamet y Beria lo dejaron en su lugar. O sea, todo el Isur de entrar al sauna en Shabbat, de entrar a transpirar a un baño turco en Shabbat, es por si se va a venir a bañar y van a decir, entramos a transpirar. ¿Está bien? Es por bañarse. Entonces, todo lo que Shayaj prohibir, ¿sí? La Zeha en Shabbat, ¿sí? Entrar a un lugar, a un sauna en Shabbat, es en un lugar donde el agua está se calienta con fuego. Que por ser que en ese lugar no me puedo bañar, entonces si vos venís a transpirar, la gente se va a venir a bañar y va a decir, estamos transpirando. Pero en un lugar donde está permitido bañarse, como Hamet Iberia, las aguas termales, no hay sur de bañarse con aguas termales. Entonces, ¿cómo vas a decir que bañarse no hay prohibición y Jajamín prohibieron la ZA, prohibieron entrar a transpirar? No tiene ningún sentido. Si todo el sur de entrar a transpirar es por si se va a bañar y va a decir que entramos a darle a ZA, entramos a transpirar. Entonces, todo eso Shayaj, en un lugar donde el agua de ese lugar está prohibido bañarse con ella, como un agua que se calentó con fuego. Pero un agua de aguas termales, que está permitido bañarse con esa agua en Shabbat. Entonces, por Mapitón, ¿por qué a Jajamín van a prohibir acá la ZA? ¿Por qué a Jajamín van a prohibir entrar a transpirar? Si todo el sur de ZA es por bañarse. Y si acá bañarse está permitido, entonces no tiene ningún sentido prohibir la ZA en este caso. Así pregunta Rashba y el Rambán. El Rambán dice, pero podemos contestar a la opinión esta de los Rishonim, que si bien el motivo original del Isur, de la ZA, es porque se va a venir a bañar con esa agua, entonces originalmente eso no es Shayaj, sino en un agua que está prohibido bañarse, pero en un principio, Jajamín me habían prohibido todos los casos, ¿sí? Como dijimos, la secuencia de la que se lo fue, primero prohibieron bañarse con agua que se calentó antes de Shabbat,
por si, porque la gente se bañaba con agua que calentaron en Shabbat y si la calentamos de antes. Pero todavía estaba permitido entrar al baño turco, atrás de la sauna. Después decían entrar, como estaba permitido entrar a transpirar, entraban a transpirar, decían no, entraban a bañarse, decían entramos a transpirar. Jajamín prohibieron la CA. También prohibieron Hamet Iberia. En principio prohibieron también bañarse con aguas termales. Después Raúl Llena de Barromel, vieron que la gente no pudo sostenerse, que era tan fuerte, permitieron Hamet Iberia, que era una opción de bañarse. Pero Ramón sostiene que todo lo que permitieron Jajamín era lo mínimo indispensable que era bañarse con Hamet Iberia. Pero la CA, el entrar al baño turco a transpirar, que no es necesario en Shabbat, entonces eso lo dejaron en su lugar original, que la CA estaba prohibida en todos lados. De por ser que originalmente se prohibió también la CA en Hamet Iberia, porque también estaba prohibido bañarse en Hamet Iberia. Entonces, si bien Jajamín después permitieron bañarse con Hamet Iberia porque Raúl llena de Bargomel, porque vieron que no se podía sostener la guerra, pero la CA, que no es algo tan necesario, no tiene sentido volver atrás en esa guerra, sino la CA quedó prohibida como al principio. O sea, Rambam, Rifi, Rabin Simón sostienen que a Filu, que con aguas termales se puede bañar en Shabbat, no se puede entrar a transpirar en la Mehará, en la cueva esta que está caliente por las aguas termales. ¿Por qué? Porque la quesera original de la ciudad no se permitió. Todo lo que se permitió es la quesera de bañarse en aguas termales. Ahí Jajamim hicieron culá y permitieron, pero no en la ciudad propiamente dicha. Sin embargo, dice el Rambán, si bien podemos explicar así la Gemara según el Rambán, igualmente, Miu, lo mejor barlano, de Kula Matitim Behamet Iberia, de Ishtatef Bandai Mutaru, a Filura Ribiudar, de Haitana Memutel, yo lo que comenzaba, de Shituflika Zeha, dice el Rambán, pero igualmente todavía tengo otra pregunta. ¿Por qué? Porque si explicamos, como explicó el Rambán, el Rifi, el Ranisim Gaón, que las aguas de la Meara esta, las aguas de esta cueva son aguas termales, nada más que es un lugar cerrado que hay vapor, entonces Jajamín prohibieron entrar ahí a bañarse porque vas a venir a transpirar. Está bien, pero le ishtatef, pero agarrar un balde de agua de ahí y tirárselo arriba, ahí no habría problema. Ahí tendría que estar permitido para todas las opiniones, porque son aguas que originalmente yo me puedo bañar con esas aguas, porque son aguas termales, y no hay sur de registrar con aguas termales. Este problema es entrar a transpirar. Si yo agarro un balde de agua ahí, me voy afuera y me lo tiro arriba, ahí no habría ningún problema, porque transpirar no estoy transpirando, y bañarse con agua caliente no hay problema, porque son aguas termales. Entonces, ¿por qué la Gemara ha seguido a eso? Dice, mira, toda esta Mishnah va como Rabbi Shimon, que permitió tirarse un balde de agua caliente arriba. Pero según Rabbi Yehuda, está prohibido. ¿Cómo según Rabbi Yehuda está prohibido? Son aguas termales, no hay quien prohíba con aguas termales. A filo para Rabbi Yehuda, tiene que estar permitido. ¿Está bien? Entonces, si la Gemara está diciendo que toda esta Mishnah que vos deducís, que bañarse no se puede, pero tirarse un balde de agua caliente arriba se puede, va como Rabbi Shimon, pero la halajá no es así porque la halajá es como Rabbi Yehuda que está prohibido. Entonces no puedes explicarla que el agua de la Mehará esta son aguas termales, porque si son aguas termales no hay motivo para prohibirlo. Por eso el Rambán, el Rashba, Tosafot y demás, el Ran, si demás Rishonim discuten y dicen que no. Mira, acá lo que la Mishnah habló, Mehará, las aguas de la Mehará son aguas que la calentaron con fuego y la pusieron dentro de la Mehará. ¿Sí? No es aguas termales, es una cueva que había un arroyo de agua, ¿sí? un poco de agua ahí, la calentaron, tiraron agua caliente ahí y calentaron el agua de la Mehará. No estamos hablando de aguas termales, Hamet Iberia son aguas termales, Mehará son aguas que la calentaron con fuego. Entonces dice el Rambán, el Rashba, el Tafot y el Ran, según ellos además se explica sin ningún problema, porque todo lo que está diciendo que Belejate Jailá no puedes bañarte ahí, y sí, obvio, no puedes bañar de Jatajilá porque es agua que la calentaron, si sí, anfibio que la calentaron antes de Shabbat, igualmente no se puede bañar con agua caliente que se calentó con el fuego en Shabbat. Todo lo que te dejó Hamet Iberia, es como dijimos antes, es simplemente para deducir, así como estás caliente, el agua de la Mehará, también estamos hablando de agua caliente, pero la prohibición recae sobre el agua de la Mehará. ¿Y por qué la prohibición recae sobre el agua de la Mehará? Porque es un agua que la calentaron con fuego. Si es un agua que la calentaron con fuego, entonces automáticamente recae la que trae Jajamim, de la prohibición de bañarse en esa agua en Shabbat. Entonces, toda la demarada va a estar perfecto sin ningún problema, pues según esta opinión, saldría que bañarse con aguas termales en Shabbat está permitido, ¿sí? Con agua que se calentó en Shabbat está prohibido, y no hay ninguna prohibición de aguas termales en un lugar cerrado por si vas a venir a transpirar. Según esta opinión no existe ese isur.
Porque la Gemara nunca habló de ese caso. La Gemara nunca habló de un caso de aguas termales en un lugar cerrado. No, aguas termales está permitido en todos lados, lugar abierto, lugar cerrado, que haya vapor, que la persona transpire con aguas termales, está mutar siempre. Porque la Zeá con aguas termales está mutar. Porque está mutar y se rampa en el rayo de Tafot, por si que bañarse se puede. Con si tiene la Zeá que se da poder, con si quiere entrar a transpirar que se da poder. Entonces, por eso, según el Ramban, el Rayo, el Tafot y el Ran, se puede la persona entrar al sauna que está hecho con aguas termales, que el vapor y el calor se generó por aguas termales, está a mutar, aunque sea un lugar cerrado, y se puede bañar en ese lugar en Shabbat sin ningún problema, o entrar a transpirar también, no había ningún problema. Todo el problema es en agua que se calentó con fuego, que aunque se calentó antes de Shabbat, en ese caso va a estar prohibido. Perdón, Rob. Ah, bueno, está. Hable. Jabot, Toti, te escucho. No, seguro que vas a preguntar lo mismo que yo, dale. Preguntá, dale. Dale, por favor, dale. Sí, no, mi pregunta es, Stam, la Gemara si trajo Jamet Iberia para enseñarte que es caliente, pero lo domé, porque uno es Ur y otro es Jamet Iberia. No importa, pero eso es caliente. Barur, que para el Ramba y el Rif, Meme Ará, el Pashtú de Meme Ará no es agua que se calentó, que la calentaron, porque normal el agua de Meme Ará son aguas naturalmente que están calientes. Es el Pashtú, pero por otro lado, el Rif y el Rambam tienen el Dohak del final de la Gemara y de que se llama hasta Sur. Por eso ellos cambiaron por el Dohak del Siur, de las Arajot que van en la Gemara, y prefirieron el Dohak en el Siur en el caso, que estamos hablando de agua que se calentó. Y la comparación es porque es caliente, no importa cómo se calentó. No, yo lo que iba a preguntar es que, ¿qué Hidush me está trayendo si lo aplicamos de esta manera, si ya habíamos estudiado de que está prohibido agua que se calentó en Shabbat? Que si es de que se calentó en la cueva o se calentó en otro lugar, se lo estudiamos. ¿Qué Hidush me está trayendo con esto? Es verdad eso. Pero acá la Mishnah lo que viene a enseñar es otra halajá. Acá la Mishnah viene a enseñar la halajá de la toalla, que si hay halajá que va a exprimir o que no va a exprimir. Esto lo trajo de paso, es un caso que trajo, pero el Hidush acá es por el tema de la lontit, de la toalla, si se puede, si hay que será que la va a exprimir o no. No es el tema de la Mishnah. Nada más la de Marlo, si lo la va a retorcer, la Mishnah está redactada. Ahora, entonces tenemos Mahloket, Rishonim. Tenemos por un lado el Rif, el Rambam, el Rav Nissim Gaon. Sostienen que está sur entrar a transpirar en un lugar donde se genera el vapor por aguas termales. Según el Tzafot, el Ran, el Rashba y el Ramban, estaría a mutar en ese caso. Dice Bet Yosef, de que van de Arisba Ramban, más que ir a Tahad, a Ginatenan, de Koshi que llegaba a Keonim y el Buahimam. Dice, con respecto a la Lajá, tendría que ser según la regla que tiene el Bet Yosef, que por ser que Rif y el Rambam están en la misma idea, que está prohibido entrar a transpirar en un lugar donde se generó el vapor por aguas termales, está azul en Shabbat, en ese caso, y más que los Keonim también los apoyan. Abalarran, Katan Bichuba, de que donde es el Sofrimu, de Kalishi Sure, de que tu babo, que dice Bekira, que dice Jonim Zarrobila, que brota de Jeremamase. Dice, pero el Ran en las Teshuvot dijo, que por ser que este caso, todo el Isur acá es de Jajamim. Y no solamente es un Isur de Jajamim, es un Isur bastante liviano, porque son muchas Gezerot. Gezerá el agua de antes de Shabbat por agua de Shabbat. Gezerá transpirar por si va a venir a bañarse. Y en aguas termales está dentro de la Gezerá general. O sea, son muchas Gezerot que hay. Entonces es un Isur de Jajamim bastante liviano. Entonces, como es bastante liviano, nos apoyamos en los demás Rishonim que hacen Kula. Entonces, acá el Bet Yosef sale de la regla. Aunque sea que normalmente la dejás como Rif y Rambam, en este caso hace Kulá como los demás Rishonim, que se puede entrar a transpirar en un lugar donde el vapor se genera por aguas termales. O sea, si hay un sauna que está generado el vapor por aguas termales, la persona puede entrar a transpirar a ese lugar en Shabbat. El Shulchan Aruj en Simán Akashin Habab Saifimal dice así, Amata Maim Sheyehama, perdón, Seisbet, Yeshon Brim, de Ade Yare Hamet Iberia, Davka Keshena Makom Mekure, Arima Makom Mekure, Azur Mishum Yateri Ezeba, de Azur. Hay quien dice que todo lo que permitimos bañarse con aguas termales es únicamente en un lugar que no está techado. Si es un lugar que no está techado, no hay vapor. Entonces ahí se puede bañar con esas aguas termales en Shabbat sin problema junto al cuerpo. Ahí mamá come curé, pero si es un lugar techado,
Azur, ahí está prohibido entrar a bañarse en las aguas termales. Mishum de Ateri desde Babe Azur. Por ser que venía a transpirar, y está Azur transpirar aún con aguas termales. Esa sería la opinión de Rambam, Rif y Rabbi Simeón. De Yeshomrim, de mutarle a Dios a Hamet Iberia. Y hay quien dice que está permitido entrar a transpirar en las aguas termales. Yeshomrim, de Yeshomrim, en este caso la Jaque, de Yesh, como el segundo. Sí que está permitido entrar a transpirar en las aguas termales. Dice Mishnah Berurah, Nafish Ebla, Beateli desde Aridar de Haitzá. ¿Sí? ¿Por qué hay quien prohíbe? Por ser que es un lugar techado, entonces se junta mucho el vapor y va a venir a transpirar cuando entra a bañarse. Desde A Sur, que digan, en transpirar, Jajarín prohibieron en todos los casos, como dice Shomaru más adelante. Y hay quien dice que está permitido en este caso entrar a transpirar porque el vapor se generó por las aguas termales. De mutar la día de todas sus de aire en coche de la solar, porque no prohibido entrar a transpirar, sino en un lugar donde vos no te podés bañar con esas aguas. De la G mutar a la jaizada filo de Macombe Curio y se mojate alto. Por eso en este caso, que se puede bañar con las aguas termales, tampoco hay problema de transpirar en ese lugar. Dice Mishonab y es dismojate alto. Y nos podemos apoyar en esta opinión, que es la última opinión de Shoharuz, como Tudafot, el Ran, Rashba, el Ramban y demás Rishonim. Seguimos, Saif Gimal. Habíamos visto un poco ya la Mishnah la otra vez. La Mishnah dice en Perekirá, en Maseje Chabat. La mencionamos la vez pasada, pero no entramos en todos los puntos porque no era justo el tema, ahora vamos a verlo bien de vuelta. Dice Mishnah en la Haida Mulbet, El notnim betza betzala mehan bishvishet itgalgel velo yafkirayna besudarim, velpido simatir. Si dijimos que con respecto a cocinar en Shabbat, ¿sí? Hay sur de la Torah de cocinar en Shabbat. El sur de cocinar en Shabbat de Oraita es cuando la persona cocina con fuego. Sí, o sea, con fuego, derivados de fuego, ahí es sur de la Torah. Ahora, por eso, pero, o sea, no hay diferencia si cocino con el fuego o con algo que se calentó con el fuego y lo cocino en ese lugar, también lo mismo está a sur de la Torah. Entonces, no se pone el huevo al lado de la pava de agua caliente para que el huevo se haga huevo revuelto, para que se cocine el huevo, porque está ahí calentando con toldatabur, con un derivado del fuego. Pero hay afiraina de sutarim. Dice a Mishnah, aún, vos tenés panuelos, que esos panuelos dejaban al sol y estaban muy, muy calientes por el calor del sol, y vos tirás un huevo arriba para que se haga huevo frito, también para que se cocine, también está prohibido. Estoy cocinando con un derivado del sol. ¿Sí? Aunque sea que yo puedo cocinar al sol en Shabbat, yo pongo un huevo al sol y digamos que está tan tocado que se cocina, está mutar. Eso no hay sur, porque no es la forma de cocinar en Shabbat. Lo habitual no es cocinar con el sol, es cocinar con fuego. Entonces, cocinar con el sol mismo en Shabbat está mutar. Pero con un derivado, con algo que se calentó con el sol, está azul. ¿Por qué? Porque algo que se calentó con el sol, si yo te permito, la persona no sabe diferenciar en algo que se calentó con el fuego o algo que se calentó con el sol. Y si está caliente, está caliente. Si acá está mutar, acá está mutar. Entonces, si yo te permito cocinar con algo que, con algún objeto que se calentó al sol, vas a venir a cocinar con un objeto que se calentó con fuego. Entonces, Jajamín prohibieron, ¿sí?, cocinar con algo que se calentó al sol. Ver Biosí, Matir. Biosí permite, ¿sí?, cocinar con algo que se calentó al sol. Con algo que se calentó al fuego, no, pero con algo que se calentó al sol, según él, está permitido. Si el fuego está permitido, los derivados, si el sol está permitido, los derivados del sol también están permitidos. Veloya Minena Behor Ubeabak Drahim Bishwit Sale. Pero no puede poner el huevo dentro de la arena o del polvo de la tierra hirviendo, ¿sí?, para que se cocine. ¿Sí? En ese caso está prohibido aún para Rimbiosí. Aún que Rimbiosí te permitió que pongas el huevo arriba de un panuelo hirviendo que se calentó con el sol para que se cocine en Shabbat. Puede cocinar con un derivado del sol, está permitido, pero con ponerla dentro de la tierra, dentro de la arena, el huevo está prohibido. Vamos a ver por qué diferencia hay un caso del otro. La Gemara en esto da dos explicaciones, para ir explicando más fácil. Según Rabá, es que será Yema Yatvin Berremetz. Rabá dice, mira, ¿sabés por qué ponerla dentro de la arena también según el Rimbiosí está prohibido? No por el cocinar en sí mismo, porque está cocinando con la arena que se calienta con el sol. El problema es que está haciendo atmaná,
estás envolviendo la comida de todos sus costados. Si atmaná, si hacer atmaná, le damos ife, le hacer atmaná con agua que aumenta en calor, a filo de antes de Shabbat está prohibido. ¿Por qué? Por ser que antes, ¿cómo se hacía para mantener la comida? No había plancha de Shabbat, ¿está bien? La comida que se quería, la ponían de Shabbat para el otro día, la agarraban la olla y la envolvían en todas las cenizas del carbón, también para que se mantenga caliente hasta el otro día. Entonces la persona cuando veía que las cenizas estaban medias apagándose, venía a avivar el fuego. Entonces Jajamín prohibieron toda atmaná, envolver la olla, envolver la comida con algo que aumente el calor, porque es similar, yema y atmín berremes. Si te permite hacer atmaná con eso, vas a venir a hacer atmaná con carbón, y en atmaná con carbón vas a venir a la hatot, vas a venir a remover las brasas. Entonces acá el problema de poner el huevo dentro de la arena, ¿por qué también según Ripío sí está prohibido? Porque acá hay problema de atmaná. Está haciendo atmaná, le hablamos y febel. Así explica Rabá. Radio Cel dice, no, acá no es el problema por atmaná. Acá es otro problema, es un problema aparte, es un problema de muxé. Si vos pones el huevo en la arena y sacas el huevo en la arena, está moviendo la arena. Entonces la arena es muxé, hay que dar el problema por muxé. Por eso también según Ripío sí está prohibido. Sigue diciendo la Mishnah. Si la gente de Tiberia, la gente que vivía en Tiberia, ¿qué hicieron? Tenían las aguas termales. Entonces agarraron un caño antes de Shabbat, agarraron un caño, una canaleta, mejor dicho, vamos a decir si es un caño o una canaleta, y la pusieron que pase por el agua, estas termales, dentro de las aguas termales, y fluía el agua por la canaleta de antes de Shabbat, y el agua ahí sí se iba calentando cuando se juntaba con las aguas termales. Entonces Mamasé llevó a Son Shitiberia, de Vius y Lange el Soneto Jamás Yajamín. Mamasé que la gente de Tiberia puso una canaleta, un caño de agua fría que pase dentro del agua, de las aguas termales. Amrula en Jajamín. Le dijeron los Jajamín a la gente de Tiberia. Inbe Shabbat, que Jamín Yuhamo Shabbat, su primer Jajamín Shabbat. Si esto es en Shabbat, lo consideramos como agua que se calentó en Shabbat, que no la pueden utilizar ni para bañarse ni para tomar. Inbe Yom Tov, que Jamín Yuhamo Yom Tov, su primer Jajamín Shabbat. Si esto es en Yom Tov, lo consideramos como agua que se calentó en Yom Tov, que está prohibido bañarse con agua que se calentó en Yom Tov, pero sí está permitido tomar, porque en Yom Tov se puede calentar el agua para tomar. Ahora vamos a ver cuál es el problema acá. ¿Cuál fue el problema de la gente de Tiberia? ¿Qué es lo que hizo mal? Sí, creo que estaba mal. La Gemara explica que depende de cómo explicamos la Mishnah arriba. ¿Qué significa? Según la explicación de Rabá, dijimos que según Jajamim está prohibido cocinar en Shabbat, tanto con un derivado del fuego como un derivado del sol, con algo que se calentó por el sol. Según Ripío, sí, algo que se calentó por el sol está mutar. Pero poner el huevo adentro de la arena está sur. ¿Qué dijo Rabá? ¿Por qué poner el huevo adentro de la arena está sur? Porque es atmaná. Porque vos estás envolviendo el huevo por los costados. Atmaná es otro isur. Jajamim prohibió atmaná por si vas a hacer atmaná con carbón y vas a venir a remover las brasas. Sobre eso trae el Mamasé. Mamasé que hicieron la gente de Tiberia agarrar un caño. Si sí, pusieron el caño antes de Shabbat, que pase por dentro de las aguas termales de Kineret, sale por el otro lado, las aguas frías entran por el caño y sale que el agua fría está envuelta dentro de agua caliente. Entonces ahí es una atmaná. O sea, de la relación de lo último que estaba hablando. Que vos ves que Jajamín prohibieron hacer atmaná antes de Shabbat con algo que aumenta el calor. Y por eso Jajamín le dijeron a la gente de Tiberia, ustedes hicieron mal. Entonces, como hicieron mal, los multamos. El agua que se calentó, no pueden ni tomarla ni usarla para bañarse. Porque se calentó Beisur. ¿Por qué la calentaron Beisur? Porque hicieron atmaná, Bedavar Amosí Febe. Hicieron atmaná antes de Shabbat con algo que aumenta el calor. O sea, según Rabá, la interpretación de Gemara es que el isur que hicieron la gente de Tiberias es isur de atmaná. Isur de hacer atmaná, que envolvieron el agua fría que está dentro del caño, la envolvieron con agua caliente. Y el agua caliente de afuera aumenta el calor del agua de adentro, por más que ellos no hicieron nada en Shabbat, pero ahí surge Atmaná, Fitu de Jalil Shabbat, cuando hablamos sin bebé, por eso Jajamim los multaron que está sur de tener provecho de ese agua. Según la explicación de Rabbi Yosef, que lo que habló, creo que está prohibido poner huevo dentro de la arena, no era por Atmaná, era por Muxé. Entonces, ¿cuál es la relación del caso de Tiberia con lo que estamos hablando? Si así pregunta la Gemara. Dice, no, según Rabbi Yosef, el Mamasé de Anshe Tiberia no vuelve al final, vuelve al principio de la Mishnah. Vuelve a la discusión entre Jajamim y el Biyosi. ¿Qué dijimos? Según Jajamim, no se puede cocinar en Shabbat ni con algo que se calentó con el fuego, ni con algo que se calentó con el sol. Bien, el Biyosi dijo, no, querido, con algo que se calentó con el sol está mutar.
vienen a Jajamín y traen reayá para su opinión. Dice, mira, acá la gente de Tiberia agarró agua, agarró el caño este, lo puso dentro del agua, de las aguas termales para que el agua fluya ahí en Shabbat. Ahí para que era entrando el agua durante todo el tiempo. Jajamín lo prohibieron. ¿Por qué lo prohibieron ahí? Sí, ¿por qué lo prohibieron ahí? Si bien ahí el agua pasa sola, yo no estoy haciendo nada en Shabbat, no que yo puse el agua en Shabbat, no hice nada, pero Jajamín prohibieron bañarse con esa agua en Shabbat. Porque si te permito ese caso, vas a venir a calentar agua para bañarte en Shabbat. Por ser que, si yo te permito ese caso, que el agua se calentó en Shabbat, por más que se calentó sola, porque el agua entraba sola ahí, ¿está bien? Era una canilla o un río que lo metieron porque el agua fluía y venía, puse un caño para desviarlo para ahí adentro y que se caliente el agua. Y el agua fluía por sí misma, ¿está bien? No importa, pero a fin de cuentas el agua, ¿cuándo se calentó? En Shabbat. Entonces el agua que se calentó en Shabbat, si yo te permito bañarse con esa agua, la gente va a venir a calentar agua en Shabbat. Por eso Jajamín prohibieron. Pero ¿por qué? ¿Desde cuándo llegas que Jajamín prohíban? Si de esta manera está prohibido calentar agua en Shabbat. Pero si de esta manera no está prohibido calentar agua en Shabbat, entonces no tiene sentido prohibirlo. Y el agua termal es, ¿cómo están calientes? Por el sol. Las aguas termales se calientan con el sol. Entonces ves que Jajamín prohibieron estas aguas porque se calentaron con aguas termales, si ¿sí? Lo prohibían por si ya se venía a calentar agua en Shabbat, con, de esta forma, con las aguas termales. Entonces vos ves acá que está sur cocinar con aguas termales en Shabbat, con agua que se calentó por el sol, está sur cocinar en Shabbat. Entonces más los ajayim trajeron reayá para dar su opinión. Si ¿sí? Trajeron reayá para su opinión, que vos ves acá que el Maish, que está sur cocinar con Toldat Aur, con Toldat Hamán, que está sur cocinar con agua que se calentó con el sol. Por eso los Jajamín prohibieron estas aguas de Tiberia, por si ya se venía a calentar en Shabbat, con estas mismas aguas. Con estas mismas aguas que esto de Jamá está sur calentar en Shabbat, entonces reía para nosotros. Y Rimbio sí, ¿qué hace con este Maase? Rimbio sí dice, no, las aguas de Tiberia no están calientes por el sol. Están calientes porque pasan por el Petaj de Geinam, porque pasan por el fuego de Geinam, entonces eso es lo que calienta el agua de Tiberia. Entonces, por eso los Jajamín prohibieron, porque es el agua que estaba caliente con el fuego. Entonces discusión, si las aguas termales se calientan por el sol, o se calientan porque pasan por el Petaj de Geinam. ¿Está bien? Pero esa sería la interpretación de la Mishnah. Ahora, Rashi explica el caso, si Rashi explica el caso, estamos hablando acá no un caño cerrado, sino una canaleta. ¿Sí? Una canaleta que fluía el agua y bajaba adentro de las aguas termales, o sea, la pasaban seguramente de un lado a otro para que se caliente. A eso otra foto le dice, mirá, si estamos hablando acá de una canaleta, entonces yo puedo entenderlo bien para la opinión que el Isur acá es por calentar agua en Shabbat. ¿Sí? Que a Jajamín prohibieron bañarse con esa agua por si ya se venía a calentar. Entonces, bueno, acá el agua a fin de cuentas se calentó en Shabbat. Entonces tenemos que calentar por si ya se venía a calentar agua en Shabbat. Pero según la opinión que explica por Atmaná, porque estás recubriendo el agua, acá no hay Atmaná de nada. ¿Qué Atmaná hay? Acá el agua se mezcla un agua con la otra. Y no hay Atmaná de nada, no es que estoy envolviendo un agua con otra cosa, no estoy envolviendo nada con nada. Se mezcla el agua con el otro agua, y no es que se... No, esto no tiene Shem de Atmaná. Atmaná es cuando está el recipiente, y vos lo recubrís con algo, ¿está bien? Por todos lados, entonces ahí hay sur de Atmaná. Pero si acá se mezcla el agua fría con el agua caliente, acá no hay sur de Atmaná en este caso. Por eso dice Tzadafot, acá no estamos hablando de una canaleta, sino de un caño cerrado. ¿Está bien? Un caño cerrado... Entonces el caño entraba por un lado y salía por el otro y no se mezclaba el agua fría con el agua caliente. Simplemente el caño entraba por de un lado del Kineret, salía del otro lado y el agua que estaba adentro se calentaba y esa agua sí estaba, sí se hacía Atmaná, por ser que esa agua estaba toda envuelta, ¿sí? el caño estaba envuelto, mejor dicho, con todo el agua caliente y ahí se disuelve Atmaná en Shabbat. O sea, tenemos más lo que el rayito de Afot. Si hay sur de Atmaná, ¿sí? Cuando se mezcla una cosa con la otra, o no, tiene que estar totalmente separado y estar envuelto por todos lados. Según Tzadafot, es algo que está una cosa separada de la otra, no dos comidas juntas, no es agua con agua. Es cuando el agua máximo envuelve al recipiente, ¿sí? Pero el agua que está dentro no se conecta con el agua de afuera. Ahí hay sur de Atmaná, eso tiene Shem de Atmaná, eso que está envuelto. No como dijo Rashi, que cuando las aguas se mezclan, también hay sur de Atmaná. Entonces Rashi sostiene que no, que aún en el caso que las aguas se mezclan, también va a haber Isur de Atmaná en Shabbat.
El Shulchan Aruch dice, acá en el Hagimal, si van a Shinjabad al Hagimal, dice, Amata Maim, Shei Hamá, Azul Amshir Letoja, Afirum al Shabbat, Silón, Piru Silón, Mardebe, Silón, Dabar, Hadú, Shetonen, Upia Silón, Yose, Juz, Lama, Umemá, Mishpahim, Lahuka, Piru Shumá, Sheba, Karka, Mimshiho, Azulim, Afilo, Amay, Shinjansuna, Mahal Shabbat, Rehaizab, Shriya, Kiru, Hamu, Shabbat. Y acá es un Aruch, así también trae Bet Yosef, pasar la halajá como Tutafot y no como Rashi. Porque según Rashi dijimos que el caso no es que el agua entra de un lado y sale del otro, sino entra en una canaleta y se mezclan las aguas. Es un piletón con aguas termales, se mezclan las aguas y va generando cada vez más agua caliente. ¿Está bien? Tafot dijo, no, si es que se mezclan las aguas, no hay sur termal. El sur es cuando entra por un lado y sale por el otro, es un caño cerrado que va por abajo y el agua entra por un lado y sale por el otro. El Shulchan Aruch explicó el caso al igual que Tafot. Shulchan Aruch dice, Amata Maim, Shei Hamá, si tengo un piletón de agua caliente, de aguas termales, Azul Amshir de Tojá, Firma Shabbat Silón, no puedo poner, aunque sea antes de Shabbat, un caño, Shelton, que va a pasar por ahí agua fría, Upia Silón, yo sea Juz la Amá. Cuando la otra parte del caño sale afuera de la piletón este, Umemá, yo imagino, okay, el agua sigue para afuera y cae en otro recipiente. Lleva acá. Bimshijó a Surim. Y si hizo esto antes de Shabbat, el agua que está ahí está prohibida. Afilo a Maíz en Jesús, Mejaile Shabbat. Afilo las aguas que entraron antes de Shabbat, igualmente están prohibidas. ¿Por qué? Porque si entraron, afilo que entraron antes de Shabbat, pero Atmaná. Vedavar a Mosif Ebel, afirme a Shabbat Azur, hacer atmaná con agua que aumenta el calor, aunque sea que lo hizo antes de Shabbat, está prohibido. Entonces, en esa agua, por ser que hicieron Beisur, está Azurim Berrahitzab Yetia, está prohibido bañarse con esa agua, está prohibido beber esa agua, que ilu uhamu be Shabbat, como si fuera que se calentaron en Shabbat. Beimevi Silon Shermai, Mehari Yom Tov, Yom Tov, Kehan Shoham Yom Tov, Beazurim Berrahitzab Yetia, y si hizo lo mismo en Agre Yom Tov, la víspera de Yom Tov, es como agua que se calentó en Yom Tov, está prohibido bañarse con esa agua, pero sí está permitido tomar esa agua en Yom Tov. O sea, Shulchan Aruch pasak la halajá, que el isur de atmaná es únicamente si cuando no se mezclan el agua con el otro agua, un producto con el otro, sino cuando están separados uno con el otro y uno envuelto por el otro. Ahí hay isur de atmaná, pero si se mezclan, ahí no habría problema de atmaná en Shabbat. Dice Mishora, Silón Yeltsonen, si ponían un caño de agua fría que pasaba por dentro del agua caliente, que es Yitzhamemum Yahoma Batamay, para que se caliente el agua que pasa por dentro del caño por el agua caliente que está afuera. De Azur, de Yung, de Abeque, Matmim, de Abamos y Febre. Está prohibido porque está haciendo atmaná, está envolviendo con algo que aumenta el calor. De Azur, afirma en Pegodión, y esto es Azur hacerlo aunque sea antes de Shabbat. Como se catúce más juntas en Seifale. יוצא אין שממשיך את הצונן דרך סילון המוקף מכל צהל, והם מתערב ממר עם החמים. סילחימו כפס על אגווה פריה פולקניו, אינוסה מקלה כוללו הקליינטה. האלימפיה סילון נכנס לתוך האמר ומתערב הצונן עם החמים, יחד שאלה, אף ברחיצון שלכם מהשבת. פסיסה מקלה על אגווה פריה כוללו הקליינטה, הייתה פרמיטידו, סילו פוסו אנטה שבת. גם אם אתם פולן שבת, אתה פרמיטידו, פה כשאתה קיינתנו לאגווה. וסילו פוסו אנטה שבת, סיסה מקלה על הסאגווה, está permitido porque no hay sur de atmaná cuando se mezclan el agua una con el otro. O sea, los manos acá pasan a la halajá no como Rashi, sino como Tafot. Afiro amay mejule, umay se satán pia silón, yunajan beodrión, van leve tzonenín, yishar mutban al yom ha-shabbat. Sheaz botchim pia motzó, shishpejú memab le-aruká shabakarká, ve-em le-uhamu be-shabbat el beodrión. Si el caso, ¿cómo es el caso que el agua, porque supongamos que dijo, estamos hablando que el agua se calentó antes de Shabbat, para que se dé técnicamente el caso, tiene que ser que el agua entró antes de Shabbat, taparon las bocas del caño, para que el agua no siga corriendo, llegó a calentarse el agua esa antes de Shabbat, y después de Shabbat la sacaron, igualmente está prohibido, porque Atmaná, le daba la Mosifé, está azul a Filu cuando se calentó antes de Shabbat. Que ir bajamos Shabbat, se llama la filo y el hot baby adaba sur. Acá cuando Jajarín prohibieron, o sea, sale de acá, lo que sí podemos rescatar. Que la persona que se equivocó e hizo atmaná, de lavar a Mosifé delante de Shabbat, está sur
comer esa comida en Shabbat. ¿Está bien? Caliente, obviamente. Estaba fría y se calentó. Estaba caliente y caliente, no, porque no tiene provecho de la melajá. Pero si una persona pone una comida fría y la hizo atmaná, con algo que mosife, que aumenta el calor, y se calentó, a fin que se calentó antes de Shabbat, está prohibido comer esa comida en Shabbat, al igual que acá, que no puede ni comer ni usar esa agua para lavarse. Y la consideramos como agua que se calentó en Shabbat, que no se puede lavar ni las manos. No solamente se puede lavar todo el cuerpo, sino afilu y adab, e igualmente está su... La solimia de registrar su marco de Kufoa, variedad mutar, que muchos de los señores de la propiedad, ahora con respecto a Yom Tov, si pasó esto en Yom Tov, también está prohibido, pero ahí para tomar está permitido porque se puede afilu calentar el agua para tomar Yom Tov, no hay problema. Y para bañarse está prohibido cuando es para bañarse todo el cuerpo, pero bañarse nada más para nadie dar arreglado, con esta agua en Yom Tov está permitido, como está escrito eso, Mefurash, en el Ajot Yom Tov. Dejamos acá desde Hashem, la semana que viene retomamos. Muy bueno. Gracias, Rab. Gracias, Rab.